Hello, everybody. Good morning. Good morning. Welcome. How are you Good morning, today? teacher. ¿Cómo están el I'm día de doing hoy? fine. You're doing good? Yes, teacher, thank you. What about you? I'm doing great. Thank you. I'm doing great. Today's a beautiful day. Today's Friday. We have the weekend. It's a sunny day. Chicos. Yeah, I know. It's wonderful. Here in Cali, it's cloudy and raining a little. All right. Yeah, it's been Yes. very rainy in Cali, right? Yes, Yeah, I I know. love the rain. I know. Well, it's this is rainy season, yeah? Estamos en temporada Yes, de yes, lluvia, rainy season, yes. right? So, well, we have to bear with it. Pero bueno, Nice to dale. see you, teacher. Nice to see you too. Nice to hear you too. Okay. Thank you, teacher. All right, very good. Bueno, chicos, un placer como siempre estar con ustedes hoy en nuestra sesión del día de hoy. Ya saben que esta sesión es para practicar, to practice, ¿ok? Obviamente para responder a sus dudas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues este es el espacio para hacerlo. ¿Listo? Bueno, antes de comenzar, quisiera darle el espacio si hay alguien que tiene una question, una pregunta, una duda de la plataforma de inglés, de lo que sea, para darle respuesta. ¿Listo? Entonces, do you have questions, guys? ¿Preguntas? Everything is good. Todo está Everything bien. is good, teacher. Now, before, when I was listening the song of Adele, the pronunciation is so different there for us. Lo que pasa es que dependiendo, hay, digamos que en las canciones muchas veces dependiendo de lo que va, de la palabra que va antes y así, pues se pronuncia un poco diferente por Sí. cuestiones de que rime, de que encaje con el, con la melodía, pues a veces cambia un poquito. Pero es de escuchar y a veces esas cosas también suceden en la vida real con los nativos. Sí. Por ejemplo, generalmente la palabra you, tú o usted, se pronuncia Sí. you, ¿verdad? Pero en la Yes. canción, si escucharon, ella lo pronunció como you, I want Sí. you, como algo así. Pues porque digamos que antes de esa palabra había una palabra que terminaba en te, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces digamos que ese sonido de que hay una palabra anterior que termina en te y luego sigue con you, en muchas ocasiones se pronuncia ese you como you, ¿ok? Como, por ejemplo, want you, entonces hay ese sonido. Pero eso sucede como lo que te estoy diciendo, dependiendo de la palabra anterior, ¿listo? Sí, por ejemplo, allí en la negación de didn't, uno generalmente dice didn't, ¿cierto? Y es como que la pegan, didn't, didn't. Ajá, Como que no suena la E, no suena. sí, Sin hay un sonar. sonido, es un sonido glotal que lo Ajá. utilizan mucho los nativos, que es como didn't, didn't, Sí. pero cuando hablan así súper rápido. Adele, ella cuando cantan las canciones, digamos que se le entiende mucho lo que dice, pero no sé si han Sí. escuchado una entrevista de ella, el inglés de ella, a mí me parece que el inglés hablado de ella es difícil de entender, porque Sí. es muy británica. Y habla como Ajá. con muchos expresiones británicas, como muy de, como dice uno en Colombia, británica de pura cepa. Entonces tiene un acento Sí. bastante marcado y a veces es un poquito difícil de entenderla en las entrevistas. Pero en las canciones lo bueno es que ella canta muy, muy clarito en general. Muy lindo además. Sí. Listo, muchachos. Entonces sí, en Gracias, teacher. ocasiones hay palabras que uno en las canciones escucha que yo pensé que se pronunciaba así, pero lo están pronunciando así, es dependiendo, como les digo, del contexto de esa palabra, ¿listo? Como las palabras que hayan anterior y después y así, y también que encaje con la melodía y demás. Listo, chicos, muy, muy bien, very good. Entonces, chicos, recuerden que, bueno, today is Friday, hoy estamos a viernes, ya estamos terminando nuestra semana 3. Recuerden que ya llevamos diferentes actividades. Tuvimos la semana 1, donde realizamos las actividades iniciales, ¿verdad, muchachos?
Luego en la semana 2 tuvimos la revisión de nuestro componente formativo, Hello, it's nice to meet you. Ok. Y durante esa semana también realizamos la primera evidencia calificable de Test EDW1, ¿verdad? Recuerden, chicos, que yo les decía que si ustedes de pronto han dos o tres veces realizado ese test y ya están así como que no, no lo paso, qué rabia. Bueno, vamos a dejarlo ahí y puede ser en esta semana o la semana siguiente vuelvan y lo realicen después de haber estudiado los otros dos componentes formativos o los otros dos materiales de estudio. Yo sé que eso les va a ayudar para que ustedes al volver a realizar la actividad primera sientan un poco que tengo un poco más de trasfondo de inglés, ¿sí? Un poquito más de background en inglés, ¿listo? O de conocimiento. Entonces, eso les pido. Chicos, varios de ustedes, cuando me enviaron la evidencia de esta semana, que es la evidencia del foro, Let's Meet, se les olvidó hacer la segunda parte. Recuerden que la primera parte era, ah, bueno, yo hacer mi presentación en inglés, incluyendo personal information, likes, and free time activities. Actividades de tiempo libre, gustos e información personal. ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la primera parte. Pero la segunda parte, que era formular dos preguntas a los compañeros, a varios de ustedes se les olvidó. Entonces, si ese fue el caso de ustedes, muchachos, les pido que por favor vuelvan al foro. Simplemente leen como mínimo dos participaciones de los compañeros y formulan sus preguntas y listo. ¿Ok? Ya, entonces yo el lunes les reviso. Entre lunes y martes estaré revisando lo que ustedes me envíen este fin de semana. ¿Listo? Muy bien. Y ya, pues ya saben que bueno, la semana entrante estamos en Semana Santa. Bueno, obviamente vamos a estar juiciosos teniendo clase de lunes a miércoles. Recuerden que conmigo, chicos, recuerden que si ustedes están dudosos y no saben cuáles son las fechas o los días de las sesiones en línea, ¿dónde pueden encontrar esa información? ¿Quién me dice? ¿Dónde en la plataforma encuentro yo qué hacemos cada semana? Anuncios. En los anuncios, ok, sí, en los anuncios yo les voy a, les valga la redundancia, les voy anunciando lo que vamos haciendo. Sin embargo, hay un documento donde está plasmado todo lo que vamos a hacer durante el curso. Recuerden que es el cronograma de actividades. Ese cronograma de actividades, ¿dónde lo encuentro? Ah, pues ya saben que nos vamos a contenido del curso, ¿verdad? Vamos aquí a proyecto. Y vamos acá donde dice cronograma, ¿cierto? Cronograma otra vez y aquí se nos va a desplegar en la mano derecha. Chicos, miren, aquí yo les digo qué hicimos en la semana 1, semana 2, qué vamos a hacer o qué hicimos en la semana 3, qué hicimos en la semana 3 y qué vamos a hacer en la semana 4. Entonces, y miren que aquí están las conferencias, ¿sí? Conferencias, por ejemplo, bueno, excepto la de los viernes, porque digamos que la de los viernes es una extra, ¿ok? Pero las de la semana, las oficiales de la semana, ya saben que las encuentran acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la próxima semana, que es la semana 4, que en realidad esa semana 4 abarca dos semanas calendario, ¿ok? Vamos a tener la de lunes 3 de abril. Y la del martes 4 de abril. ¿Listo? Chicos, les adelanto que la próxima semana los instructores no vamos a tener o no vamos a ofrecer por esa semanita de Semana Santa las clases adicionales. Ustedes se acuerdan que los instructores de mi centro tenemos unas clases adicionales que damos, que yo les he enviado el horario. ¿Se acuerdan, chicos? Pues a partir del lunes, esa semana de lunes a viernes, esa semana no vamos a tener esas clases extra, ¿listo? Solamente las oficiales, que las oficiales conmigo ya saben, lunes y martes, ¿listo? Entonces, para que sepan, ya retomamos a partir de la semana entrante, ¿listo, chicos? Para que tengan eso en cuenta. Es decir, que el próximo viernes, pues por ser Viernes Santo, no vamos a tener nuestra sesión usual del viernes. ¿Listo? Retomamos la semana entrante con la sesión del viernes, ¿vale? Olga, yes.
Buenos días, teacher. O sea que solamente hay clases virtuales el lunes y el martes. Exactamente, sí. ¿A qué horario, por favor? Ahí está, ahí lo puedes ver en pantalla. Mira, dice el lunes a las 4 de la tarde y el martes a las 6. ¿Listo? Ah, listo, señor. Listo, con gusto. Gracias. Vale, con gusto. Recuerden, chicos, entonces la idea es que si, ay, bueno, yo no sé cuáles son las conferencias web de la semana entrante. Me voy aquí a donde dice cronograma y ahí están. Listo, ahí están. Y yo obviamente me ciño a estos horarios. Listo, chicos. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces ahí está. Bueno, chicos, entonces recuerden que si ustedes ven que en su centro de calificaciones, me devuelvo aquí a la principal, si ustedes ven que ustedes van a su centro de calificaciones, ¿verdad? Y ven que por ahí tienen una D, ustedes van aquí donde dice actividades en la columna verde, hago clic y aquí se me despliegan las tres columnas de los tres diferentes RAP. ¿Qué es eso de RAP? Resultado de aprendizaje. Cada semana del curso vemos un resultado de aprendizaje diferente, ¿ok? Aquí yo hago clic en el más y entonces se me despliega la evidencia correspondiente a este RAP. Si yo veo que aquí en las evidencias, que son las columnas de diferentes colores, estas son las cuatro evidencias, 1, 2, 3, 4, las que están aquí en colores. Si yo veo que en alguna de estas evidencias yo tengo una D, ¿qué debo hacer, chicos? Ah, pues voy a leer el comentario de la instructora. ¿Por qué fue que no aprobé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Okay? Aquí no me aparece, chicos, pero cuando ustedes tengan la D, van a ver que si ustedes acercan el cursor, les va a aparecer como una flechita, ¿sí? Ahí le van a ir donde dice histórico y luego donde dice ver. Y ya ahí van a poder ver mi comentario. ¿Listo, chicos? Muy importante que ustedes estén pendientes de su centro de calificaciones para, en caso de no aprobar, sepan por qué no aprobaron y hacer la corrección. ¿Listo? Excepto en este, chicos, en este test, como es algo que ya está dentro de la plataforma y ya saben que si ustedes sacaron una D, ¿cuál es la solución? Volver a tomar el test, ¿sí? Aquí yo no les dejo comentario porque este test es automáticamente evaluado por la plataforma. Pero lo que es el foro y estas otras dos presentaciones, evidencias, perdón, es así las califico yo. ¿Listo? Muy bien. Mario, tienes la manito levantada. Cuéntame. Yes, teacher, I have a question. In my ¿En mi platform, plataforma? only have two notes, two Grades. or three notas. Grades. Notas in English se dice grades. Grades, two grades on or three grades. Perdón, ¿cuántas deben haber Pues eso depende. Es en decir, este momento? Si yo ya entregué las dos. si ya entregaste las dos, deben haber dos. Esta, la de la primera, la de la segunda semana, ¿te acuerdas? Test EDW. Esta semana estamos realizando el foro. Vamos hasta ahí. Yo sé que varios de ustedes se han adelantado y me han enviado estas otras dos evidencias, ¿ok? Chicos, debo confesar que la gran mayoría, no todos, porque hay algunos que hicieron un muy buen trabajo, pero la gran mayoría no han aprobado estas dos evidencias de los que me enviaron. ¿Por qué? Porque no me lo enviaron ceñidos a las instrucciones, sino que no siguieron las instrucciones del todo. Entonces, les pido que por favor, si de pronto usted ya envió estas dos evidencias, usted o cualquiera de los que me está escuchando, entonces miren, ah, yo quiero revisar si pasé o no pasé. Si tienen una D, ya sabe que no pasaron y deben ver mi comentario. ¿Listo? Entonces, en el caso tuyo, Mario, si tú ya enviaste estas dos, debes ver la nota, ¿ok? Yo estoy al día con los foros hasta lo que me enviaron ayer en la tarde. Okay, si ya me enviaste el foro, digamos, muy tarde en la noche o me lo enviaste hoy muy temprano, pues obviamente todavía no vas a ver tu calificación, la podrás ver hoy en la noche. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Okay, teacher, thank you. Ok, you're welcome. Bueno, muchachos, entonces recuerden, eso era como un pequeño recordatorio de la importancia de estar pendientes de el centro de calificaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes ya de pasar a nuestra practice English? ¿Les queda claro todo?
Okay. Yes. Yes, teacher. All right. All right. Okay, guys. Very good. So we are going to do something. We are going to practice, practice, practice. Okay, chicos. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, muchachos, que la idea es que todos me participen de una forma en un ejercicio o en el otro, pero quiero que todos utilicen este espacio para practice, practice English. ¿Ok? Ah, bueno, Lina preguntaba que dónde encuentra el centro de calificaciones. Recuerda que cuando tú ingreses a la plataforma, en la página principal, menú de herramientas, que son los botones naranja que están aquí al lado izquierdo cuando tú ingreses, vas a buscar un botón que dice calificaciones. ¿Ok? Ahí ingresas. Y vas a ir en la columna verde donde dice actividades, vas a ir hundiéndole al más y ahí te van a desplegar las diferentes RAP y las diferentes evidencias correspondientes a cada RAP. ¿Listo? De todas formas, chicos, recuerden que hay un video tutorial donde yo les indico todos estos pasos. Está en la plataforma, está en el grupo de WhatsApp, están sus correos para que lo busquen. ¿Listo? Bueno, chicos, muy bien. Okay, very good. So here we have the 7 days of the week. 7 days of the week. Okay? The first one, el primero que tengo acá es Monday. Monday. Okay? Monday es el lunes. Monday. Okay, luego tenemos a Tuesday. Tuesday. Okay? Tuesday es el martes. Monday, Tuesday. Tenemos al día Wednesday. Wednesday, ¿ok? Wednesday, miércoles, Wednesday. Luego tenemos al día Thursday. Thursday. ¿Se acuerdan que yo les he dicho, creo que cuando hablamos de los números, que este sonido de TH muchas veces suena como esa Z española, ¿sí? Como el corazón, pero aquí sería Thursday, Thursday, right? Yo sé que muchas veces confundimos Tuesday, el martes, con el jueves en inglés, pero miren que la pronunciación es similar, pero al mismo tiempo muy diferente. Tuesday, martes, Tuesday, Tuesday. Jueves sería Thursday, Thursday. Yesterday was Thursday. Ayer fue jueves, right? Tuesday, Thursday. Today, today is Friday, Friday, no Friday, no, Friday, today is Friday, okay, tomorrow will be Saturday, Saturday, okay, and the next day will be Sunday, ¿listo? Entonces, Saturday, sábado, Sunday, domingo, ¿listo? Muy bien, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ok, very good. Now, guys, ¿qué vamos a hacer con este? Aquí tenemos como un schedule, como un horario, que lo vamos a completar entre todos. ¿Listo? Entonces, para esta actividad, chicos, si ustedes no saben cómo digo yo cierta actividad, pues van a poder utilizar un diccionario que yo les recomiendo, que es wordreference.com. Ahí se los envía el chat. ¿Ok? Wordreference.com. Que... yo no sé cómo decir, por ejemplo, cocinar. Voy y lo busco. ¿Cómo se dice cocinar? Tarara. Y ahí me dice. ¿Listo? Que yo no sé cómo se dice trabajar. Voy y lo busco. ¿Listo? Para que participemos en este ejercicio. ¿Listo? Entonces, miren qué vamos a hacer. Yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. Por ejemplo, what do you do Monday morning? What do you do Monday, what do you do Monday morning? ¿Ok? What do you do Monday morning? Básicamente, ¿qué les estoy preguntando? ¿Qué haces el lunes en la mañana? ¿Ok? O yo les puedo preguntar en diferentes partes del día. Morning, afternoon, evening or night también. ¿Ok? Y ustedes me van a decir qué hacen en esa franja del día. ¿Listo? Ahora, la idea es que si de pronto ya alguien colocó work o study, pues vamos a utilizar otro verbo para que llenemos este horario de diferentes actividades, ¿ok? Bueno, por acá la manito
Bueno, creo que alguien había levantado la manito. Listo. Listo, chicos. Entonces, la idea es que para este ejercicio, si yo no sé cómo se dice tal actividad, voy o también pueden utilizar el traductor de Google. Obviamente, solamente para la palabra que no sé. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ¿quién va a participar? Who is going to participate orally? Orally. This exercise is orally. ¿Ok? All right. Muy bien. También vamos a tener un espacio para hacerlo de forma escrita, para que aquellos chicos que son tímidos, que yo sé que yo también soy tímida y me da susto hablar en público, pero también ustedes participen en el chat. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por ahora tenemos a Diego. Thank you, Diego. Who is going to participate? ¿Quién más va a participar, chicos? Recuerden, estos espacios es para que ustedes practiquen su forma oral. ¿Listo? Practice English, practice, practice. Ok, yes, very good. Bueno, ahí me van subiendo la manito, genial. Ok, very good. So, let's begin. Chicos, miren, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, cuando yo les haga la pregunta, yo voy a ir copiando sus respuestas aquí dentro del schedule, dentro del horario, y ya después les digo cuál es la otra actividad que vamos a hacer. Ok, so let's begin. Vamos a comenzar. Let's begin with Diego. Ok, Diego. Tell me, what do you do Tuesday afternoon? Tuesday. Afternoon, Okay. Tuesday afternoon, I stay home working. I stay at home working. Okay, listo. Ay, Diego, no, Diego. Sorry. Okay, so Diego dice, I stay at home working. All right, very good. Thank you, Yes, Diego. That teacher. was perfect. Okay. Chicos, ustedes dicen, ¿qué es eso de I stay at home? Stay es el verbo quedarse. Okay, entonces Diego dice, yo me quedo en casa trabajando. I stay at home working. Okay, yes, Diego, very good. Miren que es súper fácil. ¿Listo? Okay, Erika. What do you do Thursday morning? What do you do Thursday morning? Thursday morning. Hello, Hi, Erika. hello. Tuesday? Thursday, how do you say? Tuesday, tag the shield to the jardín. Jardín, no sé cómo se dice jardín. Okay, so I take my children to Kinder. Okay, very good. Thank you. Very good, Erika. So Erika says, I take my children to kindergarten, right? Okay, great. Very good, Erika. Let's continue with Mario. Mario, what do you do Friday night? What do you do Friday night? In Friday night, I look to the television. I watch I watch TV. TV and I stay in my bedroom. Okay, very good. Okay, excellent. Thank you very much, Mario. So Mario says, dice, I watch TV and stay in my bedroom. Okay, that's great. That's fantastic. Okay, very, very good. Thank you, Mario. Let's continue with Carolina. Okay, Carolina, tell me, what do you do Saturday morning? What do you do Saturday morning? Okay. Recuerda activar tu micrófono, Carolina. What do you do Saturday morning? Carolina, no te podemos escuchar. No sé si estás teniendo problemas con tu micrófono. Recuerda que lo activas en la parte de abajo donde está el micrófono. El icono con el micrófono.
En caso que no te escuchemos, tú puedes participar en el chat, ¿vale? Ahí en el chat me escribes y yo lo coloco acá. ¿Listo? Listo. Sigamos entonces con, perdón, con Lorena. Ah, ok. Listo. Entonces, listo. De una vez que Carolina ya colocó. Entonces, Carolina dice, I eat breakfast. I eat breakfast. Ok. Entonces sería, I eat breakfast Saturday morning. ¿Listo, Carolina? I eat breakfast Saturday morning. Ok. All right. Very good. Listo. Sigamos entonces con Lorena. Listo. Lorena, what do you do? ¿Qué haces? What do you do on Wednesday evening or Wednesday night? What do you do on Wednesday night? Hi, teacher. Hi. I watch series in Netflix at Wednesday and Wednesday evening. Evening. Okay. Yes, very good. Okay. Lorena says, I watch series on Netflix on Wednesday evening. Very good. Yeah, perfect. Thank you. Thank you very much, Lorena. Okie-dokie. So let's continue with Marta. Okay, Marta, what do you do Sunday afternoon? What do you do on Sunday afternoon? Marta, no te podemos escuchar. Recuerda activar el micrófono. I play with my son. Okay, very good. Marta says, Watch TV and watch TV together. Ah, okay, very good. Listo, muy bien. Listo, watch TV together. So I play with my son. Aquí sería we watch TV together. Okay, great. Very good, Marta. Okay, listo, súper. Listo. Nos queda solo Olga y Carlos. Listo. Olga, what do you do? What do you do Monday morning? What do you do Monday morning? Olga, recuerda activar el micrófono. Olga. I am studying Okay, Olga, in the morning. I study in the morning. Okay, very good. I study in the morning. Great. Thank you, Olga. Very good. Excellent. Time teacher. Thank you. Thank you. And finally, Carlos. Carlos, you are the last one. Carlos, what do you do Saturday afternoon? Hello. Okay, first of all, hello, good morning, everyone. Okay, about your question, in the afternoon, I used to go with my family to the park, and I used to meeting, is correct, meeting with my friends to play basketball. Yeah, that's it. Okay, thank you very much. That was great. Okay, thank you. Thank you. Okay, so Carlos says, I go with my family to the park and meet with friends, right? In the afternoon, Saturday afternoon. Awesome. Fantastic, guys. Very, very good. Okay, chicos, muy bien. Entonces, todos hacemos diferentes actividades durante la semana, during the week. Very good. Hay una razón por la cual coloqué todo en presente, bueno, en presente, sí, porque son actividades que realizamos habitualmente, pero hay una razón por la cual lo coloqué en primera persona,
¿Ok? Todos están en primera persona, ¿verdad? Coloqué el nombre, coloqué I study in the morning, I stay at home working, y todos están en primera persona. ¿Ok? Bien, hay una razón para ello y ya les digo por qué. Ahora, ustedes se acuerdan, chicos, que la semana pasada hablábamos que en el presente simple, que lo utilizamos para hablar de rutinas, de hábitos, de estados permanentes, de hechos que siempre son así, como por ejemplo, cuando llueve uno se moja, sí, siempre es así. el sol siempre sale en las mañanas y se oculta en las tardes. Ese tipo de actividades que siempre suceden, que siempre van a ser ciertas, pues también las expresamos con presente simple, ¿listo? Bueno, entonces yo les decía que cuando utilizamos los pronombres I, you, they, we, ¿se acuerdan que les decía yo acerca del verbo? El verbo en esos casos, ¿no? ¿No qué? No cambia, ¿verdad? El verbo no cambia. I study in the morning, you study in the morning, they study in the morning, we study in the morning, ¿verdad? Miren que el verbo no cambia. That's great, fantastic. Si yo voy a decir, por ejemplo, nosotros desayunamos en la mañana, habitualmente, ¿verdad? Sería lo mismo que dijo Carolina, pero pues simplemente le cambiamos I por we, right? We eat breakfast in the morning, right? Entonces recuerden, cuando utilizamos I, you, they, and we, los verbos no van a cambiar, que es algo genial, porque es algo que es muy fácil de recordar, muchachos. Piensen nomás en el español. El español tiene muchas terminaciones para cada pronombre. Yo desayuno, tú desayunas, ellos desayunan, nosotros desayunamos. Mira todas las terminaciones que hay. En inglés es la misma cosa, ¿sí? No cambia el verbo, así que súper. Les comentaba que ¿cuándo cambia el verbo? ¿Quién se acuerda cuándo si le añadimos un cambiecito al verbo? ¿En qué ocasión? Cuando utilizamos cuáles pronombres. Who remembers? ¿Quién se acuerda? Lenore, yes. She, he, it. Exactly. Cuando hablamos de las terceras personas. He, she, it. Tercera persona del singular. Muy bien. He, she, it. ¿Ok? En ese caso, si yo ya voy a expresar, por ejemplo, si yo ya me voy a referir a Carolina en tercera persona y voy a decir Carolina desayuna los sábados en la mañana, entonces ya sería diferente, ¿right? Yo ya diría Carolina eats breakfast Saturday morning. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Ah, yeah, por ahí como que ya se están acordando. Yo les envié un videito al WhatsApp en donde les explicaban esto, ¿ok? Si lo pudieron ver, genial, ¿ok? Si no, pues lo recomiendo que lo vean. Porque, bueno, obviamente hoy quiero tomar este espacio para que hablemos puntualmente de las reglas, ¿ok? Porque yo les decía, chicos, que en general la regla es que añadimos S a los verbos, ¿sí? En general, digamos que generalmente es S a los verbos en terceras personas. Pero resulta que hay unas rules, hay unas reglitas que dependen de qué, de la terminación de los verbos, ¿ok? Entonces, me gustaría hoy que habláramos sobre ello e hiciéramos unos ejercicios, ¿listo? Muy bien, entonces, recuerden chicos, esto sucede cuando hablamos en afirmativo, terceras personas del singular, he, she, it. O chicos, también cuando utilizamos otros sujetos, pero que indican una tercera persona, ¿cómo así? ¿Eso qué? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo Daniela, Daniela es como decir she, entonces si yo voy a decir Daniela desayuna, yo diría Daniela eats breakfast in the morning. Si yo digo Felipe, pues Felipe es lo mismo que decir he. Entonces voy a decir Felipe goes to work in the morning, ¿vale? Lo mismo que si yo digo my dog, my cat, my car, my cell phone, todos se refieren a una tercera persona y por lo tanto, pues el verbo va a ir conjugado en tercera persona. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, miremos la primera regla así rapidito. Entonces, como les decía, the general rule es que, o la regla general es que le añadimos al verbo una S. ¿Listo?
Esa es la regla general. Digamos que a la mayoría de los verbos, chicos, les vamos a añadir una S. Entonces, si yo digo ella cocina muy rico, she cooks very well. Ella cocina muy bien, she cooks very well. ¿Ok? Coloquemos esto un poquito más grande para que sea mejor. ¿Ya? She cooks very well. ¿Sí ven? Ella cocina muy bien, ella cocina muy rico, she cooks very well. ¿Ok? Miremos que le añadimos ese. Listo, súper. Vamos a decir que he eats lunch at 1 p.m. ¿Ya? Digamos que este es el hábito que él tiene. Él almuerza a la 1 p.m. He eats lunch at 1 p.m. ¿Ok? De nuevo, el verbo lleva ese. ¿Listo? Entonces, la mayoría de verbos, chicos, ya sabemos que van a llevar ese. Ahora, ¿qué dice la segunda regla, muchachos? La segunda regla dice que cuando tenemos verbs ending in O, S, X, CH, or SH, en esa ocasión, chicos, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a añadirle al verbo la terminación ES, ES, ¿ok? ES. Bueno, yo quiero que ustedes piensen en verbos que tengan estas terminaciones. Yo sé que ustedes conocen varios, así que me gustaría que me fueran diciendo, me los escriban en el chat. Y entonces, vamos a mirar. Verbos que tengan la terminación de O, S, X, H, S, H. Yo sé que ustedes conocen algunos. What verbs? ¿Qué verbos? What verbs? Tienes el micrófono activado. Entonces, por ejemplo, el verbo, bueno, súper, tenemos teach, go, kiss, eat terminante. Entonces diría que ya sabes que lo tratamos como en la primera regla. Entonces, por ejemplo, chicos, voy a tomar unos de los ejemplos que ustedes me han enviado ahí. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a decir, por ejemplo, Paula enseña inglés. ¿Cómo diría in English? How do you say that in English? Paula enseña inglés. Todos los días. ¿Quién me puede decir cómo quedaría eso in English? Paula teaches English. Exactly. Very good. Yeah, so Paula teaches, porque teach, termina en CH. Sí. Entonces vamos a colocarle ES, right? Paula teaches English every day. Ay, esto está como un canzón. Paula teaches English every day. Yes, very, very good. Entonces, chicos, ¿sí vieron qué pasó acá? El verbo teach, que es el verbo enseñar, termina en CH. Por lo tanto, si lo conjugo en tercera persona del singular, añado ES. ¿Listo? Muy bien. Por acá me colocaron otros verbos como, por ejemplo, go. Ok, very good, go. Si vamos a decir que Alejandra va al colegio en las mañanas. ¿Sí? ¿Cómo diríamos? Alejandra va al colegio en las mañanas. Mario, yes. Alejandra goes to the at the school in the morning. Exactly. So, in the morning. Yes, very good. In the morning, very good. So Alejandra goes to school. Go termina en O y por eso en terceras personas le añadimos ES. Okay. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces Alejandra goes to school in the morning. Okay, very, very good. Chicos, y así sucesivamente con los verbos, ¿ok? Que terminen en S, en X, CH. Por ejemplo, uno que vi que aquí en los ejercicios utilizaron es el verbo watch, de ver televisión. Cada vez que ustedes se refieran a ver una pantalla o ver un video, ver una película, ver series,
Watch. Vamos a utilizar el verbo watch. Entonces, si vamos a decir que, por ejemplo, Diego ve series en la noche, ¿sí? Diego ve series en la noche. Entonces, how do you say that in English? Carlos, very good. Kiss, discuss. Excuse me, I don't, okay. Diego, watch. Así, si lo dejamos así, diría Diego ver, pero vamos a decir Diego mira o Diego ve. Is with C. Recuerda que si termina en CH, si el verbo termina en CH, ¿qué le añadimos? Ex. ES, ¿verdad? Entonces, okay, Diego watches. Diego watches. Watches TV at night. At night. Okay, that's perfect. Yeah. Diego watches series at night. Okay. Diego watches series at night. Okay. Okay, guys. Muy bien. Entonces, por el verbo terminar en CH, miren acá que es una de las terminaciones. Entonces, pues por eso le colocamos ES. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bien, entonces esto, digamos que esto, chicos, we have to memorize it. Lo tenemos que memorizar, muchachos. ¿Ok? Pero ya ustedes ven que con la práctica, que con la lectura, que con yo escuchar inglés, ya me va a sonar raro si alguien dice, por ejemplo, Diego watch series at night. Ay, no, ahí le falta algo. Ah, Diego watches TV at night o Diego watches series at night. Entonces, eso, por eso les digo, muchachos, la importancia de uno escuchar inglés, porque ya el cerebro le va diciendo, venga, eso sonó raro. Ah, sí, fue, es que, ¿qué pasó? Es que no conjugamos el verbo, ¿sí? Ok, bien, chicos, muy bien, ya saben, esta es la segunda regla. ¿Cuál es la tercera regla, chicos? Verbs ending in consonant plus Y. Entonces, cuando yo tengo un verbo que termina en Y, pero que antes de esa Y hay una consonante, entonces va a pasar algo. Antes de continuar, me gustaría que ustedes pensaran en un verbo que termine en Y, pero que antes de esa Y haya una consonante. Hay un verbo que utilizamos todo el tiempo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. Study. Study, ¿verdad? Muy bien, study. Ok, si vamos a decir que ella estudia inglés, ¿cómo se diría ella estudia inglés? She studies. Study English. Bueno, study. She study English. Sería ella estudiar inglés, ¿cierto? Estamos dejando el verbo en su forma infinitiva. Ella estudiar inglés. Pero si vamos a conjugarlo, entonces les voy a decir porque no les dije cómo. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Le quitamos la Y. ¿Sí? ¿Y qué hacemos después? Ah, después le añadimos la terminación. I, yes. I, S, correct. IES. She studies English. Ahora sí me quedó. Ella estudia inglés. ¿Sí ven, chicos? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso, recuerden, drop the Y. Van a quitarle la Y. Y ahí ahora sí, sí le añadimos la terminación IES. ¿Listo? Muy bien. A ver qué más verbos me tienen ustedes por aquí. Bueno, buy and play tienen una vocal antes de la Y. Eso, digamos, que aplican a la última regla. Esas las podemos utilizar ahorita, Erika. Es, bueno, Diego tiene fly. Muy bien. Esa sí aplica porque tiene una L, una consonante antes de la Y. Fly es el verbo volar. El verbo volar. Entonces, vamos a decir, un pájaro vuela todos los días, generalmente. Sí, a menos de que esté enfermito, pero me imagino que los pajaritos vuelan todos los días. Entonces, ¿cómo diríamos? Un pájaro vuela todos los días. How do you say pájaro in English? Vamos a ver quién me levanta la manito. Lenore, yes. ¿Cómo dirías un pájaro vuela todos los días? A bird flies every day. Perfect. Very good. Muy bien. A bird flies every day. Chicos, ya saben que el verbo volar es el verbo fly, ¿ya? Pero muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Como termina en Y, pero antes hay una consonante, ¿qué hago?
vuelo esa Y, la quito de ahí y le coloco IES. ¿Listo? A bird flies every day. ¿Listo, chicos? Muy bien. Esto es lo que sucede con los verbos que terminan en Y y antes hay una consonante. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando, bueno, yo tengo un verbo que termina en Y, sí, pero antes hay una vowel? Antes de la Y hay una vowel, una vocal. ¿Qué pasa ahí? What happens? Se le agrega la S. Exacto, digamos que se le aplicaría la primera regla, básicamente, ¿sí? De simplemente añadirle S, ¿sí? Por ejemplo, aquí Erika nos colocó dos verbos, nos colocó buy and play. Ambos aplican para esta regla, ¿listo? Entonces, si yo voy a decir, él compra el almuerzo los sábados, ¿sí? Eso es un hábito que él tiene. Él compra el almuerzo los sábados. How do you say that in English? Buy es el verbo comprar. Buy, B-U-Y, D-U-Y. How do you say él compra el almuerzo los sábados? Okay, he buy a lunch on Saturday. Okay, ¿te entendías? Sí. ¿Quién me está hablando? Carlos, ¿cierto, Carlos? Yes. He buy lunch on Saturday. Tú me dices si te entendí mal, por favor. He buys with X and buy. With S, right? He buys. Yeah, lunch on Saturday. Very good. Okay, very good. Yeah, I think the error and sometimes is the pronunciation. Yeah. Ajá. Is buys. 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 Yeah. Okay. Yo sé que, no sé, Carlos, me parece a mí que tú eres como de la costa. Y claro, en la costa tienden a tragarse la No. ¿No? Yeah, I am a pita. Ah, ok, discúlpame. Pero muchas veces les pasa a los costeños, que los costeños ustedes saben que no, de pronto las S no las pronuncian, y entonces en inglés pasan esa costumbre, y no, en inglés es necesario que si hay una S, pues se pronuncie para que esté bien conjugado el verbo, ¿verdad? Ok. Vale, entonces sería he buys lunch on Saturday, ¿listo? He buys lunch on Saturday. Lo mismo, si vamos a decir él juega fútbol los domingos. ¿Cómo sería? Él juega fútbol los domingos. Él juega fútbol los domingos. He plays on domingos. How do you say domingos in English? Sunday. Ajá, on Sundays. Los domingos. Como es en plural, pues vamos a dejarlo en plural. He plays soccer on Sundays. Ok. Very good. Muy bien. Chicos, entonces digamos que aquí ya hablamos un poquito más detalladamente de las reglas. Ok. Y porque en ocasiones vemos que, bueno, la regla general sí, dice que S. Pero miren que acá también se puede ES, pero es porque los verbos tienen estas terminaciones. O veo que aquí IES, pero es por esta regla de que el verbo que termina en consonante Y, ya sabemos. Pero si mi verbo termina simplemente en vocal Y, pues ya sé que, digamos que se le aplica la primera regla, que es simplemente colocarle S y listo. Chicos, recuerden que esto sucede solamente, only, he, she, it. Terceras personas de forma afirmativa, cuando yo estoy afirmando, ¿listo? Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? What are we going to do? Vamos a cambiar estas oraciones que están en primera persona, vamos a cambiarlas a tercera persona, ¿ok? ¿Listo? Entonces, la idea es que, de nuevo, again, de nuevo, ustedes, de forma oral, me digan cómo cambiarían, por ejemplo, number one, Olga, ¿ok? Aquí yo lo coloqué entre comillas porque yo dije algo que ella dijo en primera persona, pero ya, como vamos a decir nosotros, vamos a decirlo, Olga estudia en la mañana, ¿cómo diríamos eso, chicos? Who can tell me?
Olga estudia en la mañana. Olga es como decir she, ¿sí o no? Es que papá She la mamá. studies in the morning. Very good. Ajá, very good, Diego. Entonces. Very good. So we do this. Ah, ahora sí, quedó súper bien. Olga studies in the morning. Ahora sí, Olga estudia en la mañana. Súper, very good. Aquí este que dice Diego dijo, I stay at home working. Vamos a decirlo nosotros en tercera persona, diciendo Diego se queda en la casa trabajando. ¿Cómo diría? Vamos a ver quién me tiene la manito levantado. Levantada. Omar, please. How do you say that in English? Stays at home working. Ajá, recuerda no dejar por fuera el, Diego. El pronombre. Diego stays at home working. Ajá, Diego stays, right? Stays at home working. Ah, miren, ¿por qué? Porque stay, a pesar de que termina en Y, antes hay una ¿qué? Una vowel, una vocal. Entonces, pues por eso simplemente es. Thank you, Omar. Very good, very good. Let's continue with Lorena. Lorena dice, I watch series on Netflix. Pero vamos a decir, Lorena ve televisión, o más bien, ve series on Netflix. En Netflix. Marta, how do you say eso? ¿Cómo dirías lo que dijo Lorena, pero ya en tercera persona? Sí. Watches. 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 Yes. Watches series on Netflix. Very good. Ok, watches. Ok, Lorena, watches series on Netflix. Chicos, aprovecho para decirles algo. En Spanish, en español, uno puede quitar el sujeto de la oración. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo no tengo que decir todo el tiempo, yo soy Paula. ¿Sí? Uno siempre, casi siempre dice, soy Paula, o soy profesora, o soy estudiante. ¿Verdad? Le podemos quitar el sujeto de la oración, ¿sí? In English, eso no se puede hacer, muchachos. Eso no se puede hacer. Siempre es necesario que yo indique quién es el sujeto de la oración, sea con un nombre, como en este caso que estamos viendo, o sea con el pronombre, he, she, it, we, you, I, they. ¿Listo? Entonces recuerden eso porque uno siempre tiende a, obviamente, y es normal, pasar como las reglas de la lengua nativa de uno al segundo idioma que uno está aprendiendo. Y eso es totalmente normal, claro. Pero vamos aprendiendo en el camino que en los idiomas que vamos aprendiendo hay cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer. ¿Listo? Entonces recuerden, siempre que yo formule una oración, sea de forma oral, sea de forma escrita, siempre debo incluir el sujeto de la oración. No lo puedo omitir como en español. ¿Listo? Bien. Listo, sigamos entonces acá. Erika dijo, I take my children to kindergarten, right? ¿Cómo sería entonces Erika lleva a sus hijos al kindergarten? O al jardín. How do you say that in English? Diego, yes. She takes. Erika or she takes, yes. Her children. Ah, very good. Muy bien. Miren que aquí ya tenemos que cambiar my por her, sus hijos. Cuando ella lo dijo, yo lo digo en primera persona. I take my children to school, ¿verdad? Pero ya cuando yo digo lo que ella dijo, ya debo de cambiar. Erika takes her children to kindergarten. Muy bien. For him, I don't know this. Exactly. Exactly, yeah. Sí, porque si yo digo algo que tú dices, yo no diría, Diego, lleva a mis hijos a la escuela. Eso ya sería otra cosa, ¿cierto? Que tú llevas mis hijos a la escuela. Pero tú estás diciendo que tú llevas tus hijos, ¿ok? Entonces, cuando yo lo digo, eso va a cambiar. ¿Listo? Yes. Erika takes her children to kindergarten. Very good. Let's continue here. Mario dijo, I watch TV and stay in my bedroom. Ay, aquí tenemos dos verbos en esta oración, súper. Mario, yes, ¿cómo dirías tú eso, pero en tercera persona? Mario watches TV and stays in your bedroom or his bedroom? Ah, ¿tú qué crees?
bedroom. Exactly, very good. Ajá. Yo sé que pues aquí tú lo estás narrando y eres tú mismo, pero si alguien más fuese a decir esto que tú dijiste, sería Mario watches TV and stays in his bedroom, en el cuarto de él. ¿Sí? ¿Listo? Ya otra cosa sería si de pronto tu esposa, tu novia, bueno, ya tu pareja dijera esto. Entonces, Mario watches TV and stays in my bedroom. Ah, bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero ya si yo estoy hablando de ti como una tercera persona, este my va a cambiar a his. ¿Listo? Ok, ok, thank you. Uh-huh, muy bien. Listo, sigamos con el de Carolina. Carolina dice, I eat breakfast. Pero nosotros vamos a decir, Carolina desayuna. ¿Cómo diríamos eso? ¿Cómo cambia? How does it change? ¿Quién me puede decir? Who can tell me? Who can tell me? Omar, yes. Carolina eats breakfast. Perfect, very good. Eso fue así, rapidito. Carolina eats breakfast. That's it. Eso es todo. Carolina eats breakfast. Super. Sigamos con el de Carlos. Carlos dijo, I go with my family to the park and meet with my friends. Este está bien chévere, este está jugoso. Porque tiene dos verbos, porque tiene unos adjetivos posesivos que tenemos que cambiar. ¿Quién lo hace? Who's going to change it? Bueno, aquí tengo. Mi teacher. Yes, Diego, listo, Diego. ¿Cómo quedaría? Carlos goes with his family to the park and meet with his friends. And here, ¿cómo quedaría? And meets with his friends. Exactly. Very, very good. Super. Okay, muy bien. Conjugaste el verbo super bien porque el verbo go, por terminar en o, ya sabemos que es. ¿Listo? So, Carlos goes with his, ahora sería otra cosa si Carlos fuese con mi familia, pero en el caso de él va es con su familia, entonces Carlos goes with his family to the park and meets his friends, not my friends, his friends. ¿Listo? Entonces es importante hacer ese cambio de los adjetivos posesivos, se llaman los adjetivos posesivos porque muestran posesión, ¿sí? Finalmente tenemos Marta. Marta dice, I play with my son. We watch TV together. Este está chévere porque al yo decir esto, Marta lo dijo así porque estaba hablando en primera persona, pero si una tercera persona dice lo que dijo Marta, cambian ciertas cositas. Me gustaría ver ustedes cómo lo hacen, a ver, cómo lo interpretan ahí. Guys, how do you say Marta juega con su hijo y cómo quedaría ahí, Diego? Okay, dice, Marta plays with his, with her son. Exactly, porque es su de ella, with her. With her son, we watch, they watch it. Exactly. TV together. They, entonces, ¿tú qué dices? Decimos they watch, they watches, ¿cómo queda la cosa ahí? Okay, they watch. They watch, exactly. ¿Se acuerdan? They watch TV together. Muy bien. Recuerden que con el pronombre they, los verbos no cambian. No cambian. No change. Muy bien. Entonces, por eso lo dejamos así, they watch. ¿Listo? Super. Thank you. Thank you, Diego. That was great. Thank you. Okay. Very, very good. ¿Listo, chicos? Entonces ahí, digamos que practicamos cómo podemos utilizar el presente simple en tercera persona, ¿ok? Cuando hablamos de terceras personas del singular. Esta reglita, chicos, hay que recordarlas, ¿ok? Yo sé que uno al principio, uy, ¿cómo hago para recordar todo eso? Eso está muy complicado. No se me preocupen, muchachos, que por eso es la importancia de la práctica. Practice, practice. Ya ustedes van a ver que si alguien dice she cook, a ustedes les va a sonar raro. Uy, pero eso sonó como raro. A mí me parece que es she cooks. Ah, porque es que así se dice. She cooks very well. Yes. O alguien dijo, he eats lunch. Uy, eso sonó tan raro. No, es he eats lunch. She eats lunch. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Muy bien. Bueno, muchachos. Entonces, digamos que eso quería
decirlo, quería explicarlo más explícitamente para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Porque el presente simple es algo que estamos utilizando bastante, ¿ok? Cuando estamos hablando, lo utilizamos bastante, ¿listo? Bueno. Finalmente, quisiera hablar de la forma negativa. Si yo quiero negar algo, ¿listo? En los próximos 10 minuticos me gustaría hablar de cuando yo niego una actividad. Por ejemplo, si yo quiero decir, ella no cocina bien, ¿ok? O él no almuerza a la una, ¿ok? O Paula no enseña francés, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos negar? ¿Listo? ¿Ok? Entonces, chicos, miremos acá. Marta, listo. Marta me levantó la manito. ¿Tienes alguna pregunta? Marta. No, teacher. Listo, vale. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, chicos, por ejemplo, si yo estoy hablando en, digamos que se acuerdan que hay un grupito que es el grupito que se, digamos que cuando uno está en un grupito, por eso el dicho que dice, fíjate con quién anda o y te diré quién eres, algo así, porque cuando uno se mueve con cierto grupo de personas empieza a actuar casi que todos de la forma similar, ¿listo? Entonces resulta que estos chicos, pues, son muy amigos y actúan de forma similar, ¿ok? ¿Cuál es el grupito? Pues tenemos a dos grupitos. Tenemos el grupito de I, you, they, and we, ¿sí o no? Ese es el grupito uno. Y ellos son, como dicen en Colombia, son parceros y ellos tienen forma similar de ser, ¿listo? De actuar. ¿Listo? Entonces ya sabemos que cuando hablamos en afirmativo, chicos, I, you, they, we, ¿el verbo qué? El verbo no cambia, ¿sí o no? El verbo no cambia. Cuando vamos a negar, chicos, pues ellos cuatro utilizan la misma forma de negar, ¿ok? ¿Y cuál es la forma de negar? Pues muy fácil, chicos. Mírenla por acá. Coloquémosla por acá. Es don't. Don't. Recuerden que este don't viene de la forma larga, do not. Pero ¿se acuerdan que les dije que generalmente se utilizan las formas cortas? Entonces vamos a recordarlo. Uno puede decir, I do not teach French, ¿ya? In my case, I do not teach French, ¿ok? Pero cuando utilizo la forma larga, chicos, en las conversaciones reales del inglés, digamos que estoy haciendo más bien como un énfasis, ¿ok? Si yo le quiero enfatizar a alguien, yo no enseño francés, yo enseño inglés, entonces utilizo la forma larga. Pero si simplemente yo quiero decir, no, I don't teach French, I teach English, ¿ok? Yo no enseño francés, yo no enseño francés, enseño español, utilizo don't. Si yo quiero enfatizar, utilizo la forma larga, ¿ok? ¿Listo? Eso es en contextos reales, chicos. ¿Ok? Porque aquí también es importante que ustedes sepan cómo se maneja el inglés en contextos reales, ¿sí? Bueno, chicos, muy bien. Entonces, si yo voy a decir, este es el ejemplo que les di, I don't teach French, I teach English, ¿ya? ¿Sí vieron acá, chicos? I don't teach French, I teach English. No, así. Yo no enseño francés, yo enseño inglés. ¿Listo? Entonces, como les decía, todos estos chicos, por estar dentro del mismo grupo, entonces, todos ellos van a negar utilizando don't o do not. ¿Ok? You don't like mushrooms. Sí, yo quiero decir, a ti no te gustan los champiñones, ¿verdad? You don't like mushrooms, right? ¿Ok? Oh, they, ellos no les gusta. They don't like. They don't go. They don't visit. They don't study, ¿ya? Lo mismo con we. We don't study Chinese. We study English, ¿ya? ¿Listo, chicos? Entonces ya saben, con estos pronombres utilizamos don't. Ahora está la otra pandillita, ¿verdad? El otro grupito, que son estos chicos de las terceras personas en el singular, que es he, she, it.
Y pues ellos tres, como les digo, por estar en la misma pandillita, en el mismo grupito, pues se comportan de forma similar. ¿Ok? Entonces ya ellos no utilizan don't cuando vamos a negar. Lo utilizan otra forma. ¿Quién sabe? Who knows? ¿Quién sabe? It does, ok, or doesn't. Ok, bien. Listo, chicos, entonces miren, esto lo voy a colocar acá, pero lo voy a borrar. Porque yo no puedo decir he don't or she doesn't, excuse me, he don't or she don't. Decimos he, she, it doesn't, doesn't. La pronunciación es doesn't, doesn't. ¿Listo? Y pues esto viene de la forma larga does not, does not. Lo mismo. En inglés hablado generalmente se utiliza es la abreviación. He doesn't go to school. She doesn't eat breakfast. My dog doesn't go to the park. ¿Ya? ¿Ok? Y pues si utilizo la forma larga, digamos que en muchas ocasiones se presta para decir que yo quiero enfatizar algo, que algo quede claro, que yo no hago o él no hace esa actividad. ¿Listo? Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, si vamos a decir, por ejemplo, que we're going to say that por ejemplo, vamos a decir que Felipe doesn't study English. He studies Chinese. Yes. Miren acá, chicos. Felipe doesn't study English. He studies Chinese. Look at these guys. Utilizamos doesn't, obviamente, porque Felipe es lo mismo que decir he, ¿sí o no? Felipe doesn't. Y quiero que se fijen en esto, chicos. ¿Qué pasó con el verbo? Felipe doesn't study English. He studies Chinese. Mire que aquí en la parte negativa, en esta primera parte de la oración que es negativa, listo, yo negué utilizando doesn't, pero fíjense que el verbo ya queda en su forma base. No queda como en afirmativo que le hicimos el cambio, ¿verdad? No. Aquí ya cuando yo niego, al yo utilizar el auxiliar does, ya me indica que este verbo está en tercera persona y por lo tanto no le coloco una terminación IES o S o ES, no. El verbo va a quedar igualito. ¿Listo? Alexandra, yes. Alexandra me levantó la manito. Profe, hola. Hello. Es que yo tengo una duda. O sea que cuando es en tercera persona, siempre se coloca desde el nombre propio. O No sea, no se necesariamente. coloca allí. No necesariamente, Alexandra, no. Tú puedes colocar he o puedes colocar she, claro. Es decir, yo aquí coloqué Felipe, pero yo puedo decir he. ¿Ok? He doesn't study English. He studies Chinese. ¿Ya? Pero si yo quiero ser más específico y quiero decir el nombre de la persona, pues entonces lo cambio. Okay, gracias. ¿Listo? Vale, con gusto. Y igual aquí en el ejemplo con Ana. Ana doesn't cook, she buys lunch. Ese Ana, pues lo puedo sustituir por el pronombre she, ¿verdad? She doesn't cook, she buys lunch. Pero yo quiero ser específico y quiero decir quién es ella. Le digo Ana. ¿Listo? Pero recuerden que sí, o sea, el nombre puede ser intercambiable con su pronombre, ¿sí? Entonces, Felipe, pues por ser un nombre de hombre sería he. Ana, por ser nombre de mujer, sería she. Lo mismo que si digo my dog puede ser sustituido por it, ¿verdad? Bueno, chicos, muy bien. Y finalmente acá tenemos Anna doesn't cook, she buys lunch. La primera parte de la oración es negativa, ¿sí o no? Entonces utilizo doesn't. Y el verbo, fíjense que el verbo no lleva S, no. Cuando estamos negando, el verbo queda en su forma base. No cambia. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el auxiliar does, que ese does ya nos indica que este verbo está en tercera persona, entonces no tenemos que añadirle nada más. ¿Listo? En la segunda parte, pues yo ya estoy afirmando algo, entonces aquí sí utilizo la S.
¿Listo? Anna doesn't cook, coma, she buys lunch. Entonces, Anna no cocina, ella compra el almuerzo. ¿Sí ven? Entonces, la segunda parte de la oración sí es afirmativa. Aquí sí debo conjugar el verbo, pero cuando la oración es negativa, utilizo doesn't, si es terceras personas, y el verbo va sin conjugación. ¿Listo? Va sin terminación. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, quería también recordarles que cómo negamos en inglés, cómo negamos en el presente simple. ¿Listo? Entonces, vamos a terminar nuestro ejercicio del día de hoy, nuestra clase del día de hoy. Cada uno de ustedes diciendo algo que no hacen, ya sea durante la semana o el fin de semana, ¿ok? Entonces, voy a comenzar con mi ejemplo, ¿ok? Esto lo vamos a hacer de forma oral. Quiero que todos, absolutamente todos me participen. Los que quieran hacerlo de forma oral, me levantan la manito. Los que no quieran hacerlo de forma oral, lo hacen en el chat. Pero quiero que todos me participen, please, ¿ok? Entonces, los que quieran hacerlo de forma oral, levantan la manito, espero que sean varios, porque la idea es que este espacio lo utilicemos para participar de forma oral. Los chicos que no quieran participar de forma oral, ya saben que lo van a hacer por medio del chat. ¿Listo? Entonces voy a comenzar. I'm going to start. For example, I don't work on Sundays. I don't work on Sundays. ¿Ok? Así de fácil. I don't work on Sundays. Obviamente, como todos vamos a hablar en primera persona, chicos, pues vamos a utilizar don't, ¿sí o no? I don't, ¿ok? Y ya les voy a enviar un ejercicio también para que practiquen lo de la parte negativa también, ¿listo? E interrogativa. Ok, bien, listo. Entonces, Erika, tell me something you don't do during the week. I don't play instrument. Okay, very good. I don't play an instrument. Okay, very good. Okay, super. Miren que es así de fácil. Erika dice, I don't play an instrument. Okay, yo no toco un instrumento. Perfecto. Muy bien. ¿Quién más, chicos? Karen dice, I don't cook every day. Okay, very good. Excellent, Karen. I don't cook every day. Si fuésemos a decir, Karen no cocina todos los días, entonces sería Karen doesn't cook every day. Ah, porque nosotros estamos ya hablando de Karen en tercera persona. Muy bien. Diego, tell me something you don't do. I don't go to the market every day. Very good. I don't go to the market every day. Thank you, Diego. Very good. Listo. Thank you, teacher. Thank you. Milena dice, I don't play soccer. Very good. Okay, I don't play soccer. Si fuésemos a expresar lo que no hace Milena, diríamos, Milena doesn't play soccer. ¿Ya? Porque estamos hablando de Milena ya en tercera persona. Milena no juega fútbol. Muy bien, Lina dice, I don't paint every day. Ok, very good, Lina. I don't paint every day. Recuerda, Lina, que Lina y todos los compañeros y compañeras, recuerden que siempre que expresamos el pronombre I, siempre lo vamos a escribir en mayúscula, sea que esté al inicio, en medio o al final de una oración, siempre lo vamos a colocar con mayúscula. Es el único sujeto que va a ir con mayúscula, ¿listo? El resto, pues ya dependiendo si va al inicio de una oración o si va en medio, pues en medio no iría en mayúscula, solo si va al inicio de una oración. Pero I siempre va con mayúscula, ¿listo? Alicia dice, I don't play tennis. Very good, Alicia. Alicia doesn't play tennis. Very good. Adriana dice, I don't go to university on Tuesdays. Perfect, Adriana. ¿Cómo diríamos Adriana no va a la universidad los martes? Sería, Adriana doesn't go to university on Tuesdays. Muy bien. Luna dice, I don't go to the gym on weekends. Ajá. I don't go to the gym on the weekends. Muy bien. Perfecto, Luna. Omar, tell us. ¿Cómo es? I don't want to fight. I don't want to fight. Ajá. Muy bien. No quiero pelear, no quiero discutir. Yeah. Muy bien, sí. I don't want to fight. Muy buena elección. I don't want to fight. ¿Listo? Fight.
Listo. I don't want to fight. No quiero pelear. Muy bien. Sigamos acá quienes nos escribieron. María dice, I don't play. Bueno, en tu caso, si quieres decir yo no bailo, entonces sería I don't dance. ¿Listo? Yo no, utilizas de una vez el verbo bailar. I don't dance. Yo no bailo, I don't dance. I don't like to steal. Okay, Diego, that's good. I don't want to finish the class. Okay, I understand. I don't like... Ah, okay, chicos. Aprovecho que me están utilizando like para decirles lo siguiente, chicos. Cuando yo quiero decir, utilizar I like o I don't like. Y luego tengo otro verbo. Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta danzar, me gusta cocinar, me gusta enseñar. Resulta que si tengo otro verbo, debo de colocarlo con el to. I like to dance, I like to play, I like to teach, I like to swim. ¿Sí? Debe ir acompañado con el to. ¿Ok? Chicos, vamos a colocarlo aquí en amarillito para que se vea más. I like to, obviamente pues en negación, pues I don't, ¿cierto? I don't. I don't like to, y ya digo, I don't like to steal, I don't like to dance, I don't like to cook, I don't like to go. ¿Listo? Muy bien. Entonces, I don't like, entonces Juan David sería, I don't like to eat spaghetti. ¿Really, Juan? Okay. I love spaghetti. Okay. Listo, por aquí las manitos levantadas las tiene, la tiene Mario. Mario, okay, tell me something that you don't do. I don't study medicine. Exactly. I don't study medicine. Very good, Mario. Do you study another thing? No, I work, I teach, teacher. Exactly. I am teacher. You are a teacher, right? What do you teach, Mario? Theater. Theater. Ah, yes. Theater. Ya me acordé de tu presentación. You are Mario. Who is a teacher of theater. Wow, that's fantastic. Yes. Very good. Muy bien, Mario. Marta, tell me something that you do. Marta. I don't do exercise every day. Very good. I don't do exercise every day. Muy bien, Marta. Very good. Thank you. Alexandra, tell me something that you don't do. Alexandra, listo. Recuerda activar tu micrófono, Alexandra. I don't not late night. I don't know. Can you... Late night. Bien, te entiendo así. I don't know. I don't know to play night. Te entiendo así, pero digamos que creo que no es lo que quieres decir. No. I don't not. Okay. Late night. Vale, listo. Te entiendes ahí. I don't know. Dime en español qué quieres decir. El resto. Yo no trasnocho. Ah, okay. Okay, listo. Bueno. Hay dos formas de decirlo. I don't stay awake at night. ¿Listo? I don't stay awake at night. ¿Ok? Creo que esto era lo que estabas diciendo tú. I don't stay awake at night. Como que no me trasnocho o no me quedo despierta en la noche. I don't stay awake at night. ¿Ok? Otra forma de decirlo es, digamos que es un poco más avanzado. Hay mucha gente que no sabe este. I don't pull... An all-nighter. Sí, I don't pull an all-nighter. Quiere decir como que no, bueno, si sí, esto lleva aquí una rayita. I don't pull an all-nighter es no trasnocho. Sí, I don't pull an all-nighter. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, les queda claro, muchachos, que cuando vamos a negar, digo I don't, si estamos hablando de I, you, they, we.
Y si estoy hablando de terceras personas, he, she, it, diría he doesn't, she doesn't, it doesn't. ¿Ok? Y que el verbo va a ir en su forma base, en su forma infinitiva. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Muy bien. Me gustaría terminar con preguntas. Questions, questions. Do you have questions, guys? I don't stay up late. Sí, Diego, es otra forma de decirlo. I don't stay up late. I don't stay up late. Bien. Que de hecho es más usado decir I don't stay up late. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta antes de terminar? Yo ahorita al chat les voy a enviar, al grupo del WhatsApp, les voy a enviar ejercicios donde ustedes pueden practicar esto que vimos el día de hoy. ¿Listo? Porque recuerden que esto es pura practice. Practice, practice, practice. ¿Listo? ¿Ok? Entonces ahorita en un ratico estén pendientes del grupo de WhatsApp que por ahí les envío los ejercicios. ¿Listo? Thank you guys. Ok, Diego, any questions? Ya como finalizando el fin de semana. No, ¿cómo poder trabajar mucho mejor la parte de escritura? Writing. A veces, por ejemplo, puede uno escribir mal una palabra o una oración completa. Es como algún, sé que para pronunciación lo mejor es uno escuchar bastante, ¿no? Y para la escritura que de pronto practicarla también es igual escribir, 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 hasta que ya lo pueda hacer bien. Para poder escribir bien, primero tenemos que leer bien. ¿Listo? Entonces, yes. ¿Qué te recomiendo? Lee mucho en inglés, ¿ok? Cuando uno lee, pues la lectura es algo que se escribió, ¿verdad? Entonces es importante que tú leas mucho en inglés, ¿ok? Como te digo, implícitamente tu cerebro va adquiriendo esas reglas gramaticales, formas de decir las cosas, y ya al momento de tú escribir, pues digamos que se va a facilitar. Obviamente, pues también, por ejemplo, piensa tú en un tema. Por ejemplo, pues yo sé que tú tienes un nivel más avanzado, pero si quisieses practicar el presente simple, piensa en lo que tú haces a diario, ¿ok? Y empieza a escribir. Por ejemplo, puedes tener un diario, tú y cualquiera de los que me escucha, chicos, pueden tener un diario, ¿ok? Y escriben al final del día, cuando tengan el tiempo, lo que... Yo sé que uno, obviamente, cuando al final del día expresa lo que sucedió durante el día, lo expresa en pasado, yo sé que sí. Yo me levanté, yo fui, pero vamos a expresarlo en presente porque es el tiempo verbal que conocemos hasta ahora, ¿sí? Entonces lo expresamos en presente. Yo me levanto a las 8 de la mañana. Ah, yo sé que lo estoy diciendo y sería en pasado normalmente, pero por ahora lo voy a decir en presente porque es el tiempo verbal que conozco. Yo me levanto a las 6 de la mañana, yo me levanto a las 6 de la mañana, yo me baño. Yo desayuné, y sean explícitos, yo desayuné huevos con arepa, con pan, con queso, bueno, todo lo que comieron, ¿listo? Y así, esa escritura de todos los días, créeme que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu escritura. Perfecto, muy buena sugerencia. Claro que sí. Excelente. Dos cosas, leer primero que todo, importante, así como para yo poder hablar tengo que escuchar, pues para poder yo escribir bien tengo que leer, ¿listo? Y segundo, practica todos los días algo que tú sepas decir. ¿Listo? Escríbelo todos los días. Listo. Y obviamente a medida que vas avanzando, pues tus escritos se van volviendo más avanzados. ¿Ok? Pero entonces te sugiero esas dos cosas, ¿vale? Muchas gracias, Ticho. Con mucho gusto. Ok, thank you guys, thank you guys. Fue un placer estar con ustedes.